Nosotros tenemos aquí, y hay que reconocer las cosas como son, porque hay muchos periodistas que hablan de que ellos ya dieron la exclusiva de que Begoña Gómez estaba investigada o imputada. Pero es verdad, quien dio la exclusiva fue el señor Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Qué le parece que por fin, bueno, una cosa que era evidente, porque lógicamente si estaba imputada desde el 16 de abril, usted me parece que fue el 2 de mayo o el 3 de mayo cuando ya hablaba de que Begoña Gómez estaba imputada porque tenía documentación del proceso, ¿no? Sí, no me acuerdo la fecha, pero bueno, hace mucho, cuando todavía nadie lo decía y todos, bueno, la mayoría de los medios de comunicación decían que no, que esto era mentira, que no estaba imputada. Y lo cierto es que, bueno, que teníamos un documento judicial que lo ponía bien claro arriba, investigada Begoña Gómez y los delitos. Entonces, era claro, lo que pasa es que querían negar lo evidente, pero era bastante claro. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice que el juez del caso Begoña mueve ficha y pide a la Guardia Civil una prueba clave. Señor Guisasola, ¿cuál es esta prueba clave que puede hacer que Begoña Gómez ya caiga definitivamente? Bueno, a ver, yo personalmente lo que he visto, bueno, la realidad es que hay 1.500 folios y es muchísima la documentación, es auténtica barbaridad. Yo cuando, bueno, salen muchos medios diciendo, no, esto desacredita todo, esto, mejor no sé yo quién ha tenido tiempo de mirárselo todo detenidamente, porque yo no, la verdad, o sea, es muchísimo, muchísimo. Y en concreto, bueno, pues hay cierta documentación relativa a los contratos de red.es que el magistrado, pues bueno, quiere examinar personalmente y quiere que se le remita. No sé si quizá nos referimos a esto, que es una cosa bastante importante porque es lo que nos lleva al tema de las adjudicaciones de los 10,2 millones de euros a las UTES de Carlos Barrabés, y ahí quiere hacer él mismo pues el análisis de las adjudicaciones que se hacen y la motivación, porque claro, esto es muy importante, el saber si realmente se ha dado esa ayuda de 10,2 millones de euros debido a las declaraciones de interés, como las llama Pedro Sánchez, a las cartas de recomendación de Begoña Gómez y cómo ha sido la valoración y la ponderación del resto de los requisitos, ¿no? Y esto ahora es muy relevante porque de esto va a depender muchísimo como prueba objetiva el hecho de que se pueda valorar que hay un tráfico de influencias, ¿no?